Arrancó el toque de queda los domingos por Super Canal Caribe Internacional. Esto es Reynoso y su maquinaria. Se lo dice Felito Piano, la industria. El mambo es una mujer. Don Pancholo Restaurante. Don Pancholo Restaurante. Todo lo del cerdo. Ay, está en Don mío. Pancholo. Don Pancholo Lechonera Restaurante. En el 2037 de Girón Avenue en el Bronx. 718-583-2979. Ahí está Don Pancholo Lechonera y Restaurante. Para comer bueno y sabroso en el Bronx de Nueva York. Don Pancholo. Antena Taxi, Antena Taxi, para moverse, para moverse toda la capital dominicana, Antena Taxi, ¿eh? Antena, la mínima solo 100 pesitos, 100 pesitos la mínima, sí, 100 pesitos, pero tú, oye. 100 pesos, yo quiero ir. No, no, 100 pesitos es cuando tú te montas. Ajá. Y te queda una esquina, dos esquinas, ¿dos son 100 pesos? Bueno, ¿dónde yo quiero ir? No, no, claro. Si tú vas a una carrera más larga, tienes que pagar un poquito más, porque nosotros hablamos mentira. Ah, bueno, pues perfecto. Pero, hay taxis que tú te montas y te para en la esquina y te cobran 200 pesos. Sí, 200 pesos. Entonces sí. Aquí. ¿Es la tarifa? Exactamente, es la tarifa. Entonces, en Antena Taxi, que es la antena que te mueve, ahí está, llámelo al 809-533-4444. 809-533-4444. El teléfono. De Antena, Antena Taxi. Vamos arriba, ¿cómo es la cosa? Vámonos, seguimos con este programa, la Super Maquinaria. No le pegue más, no le pegue más, quiero la daña. No le pegue más, no le pegue más, no le pegue más, quiero la daña. La violencia doméstica ya no puede ser. Recuerda que naciste de una mujer. La violencia doméstica. ¿Qué tal, amigos? Continuamos con esta Super Maquinaria y tenemos, como siempre, tres grandes de la comunicación: Alex, Francis y Nivaldo. ¿Cómo están ustedes, muchachos? Muy bien. Comieron con mucho lechón. Se ven ustedes saludables, como que se comió mucho. Se comió sabroso en esta. No, no, claro. En este fin de año. Mucho lechón y también pavo, y pollo. ¿Cómo? Se comió. Ahora, no vi un solo bono tampoco. No vi un bono. No, no hubo bono. ¿Y qué pasó con los bonos? Sí, sí, hubo bono. Hubo bono. El gobierno le dio los bonos a los más necesitados. Ustedes no lo vieron. De 1.500 pesos. Sí, pero que ustedes no lo necesitan, no. De 1.500 pesos. Ah, por eso no, no lo vimos. Yo vi muchas exhibiciones, ¿no? De esos bonos, de dirigentes del PRM. Los bonos en los barrios. No se vieron. ¿Cómo que no se vieron en los barrios? Barrio, no eso es para los barrios. Sí, yo dirigente del PRM, pero no en el pueblo, en la población, en sentido general. Bueno, hicieron falta las cajas navideñas. De verdad te lo digo, que los pobres. No, eso es un desastre. No, los barrios. Tirándole caja a la gente. No, pero los barrios necesitan caja. En los Estados Unidos se le entregan pavos, se le entregan bolsas con comida y nadie critica eso. Pero mira, Francis. A mí me daban allá. Hablando de bono y de comida, yo quiero. Felicitar al presidente de la República por la destitución del querido coronel, el coronel generalísimo Trujillo, que estaba en Boca Chica. Ese coronel tuvo el tupet y tuvo la facilidad de decir que no importa si tenían los permisos, los comunicadores y los periodistas, que iban como quiera, podían caer presos. Automáticamente el coronel dijo eso a nivel nacional. Que solo la firma de Luis Abinader era no, la que valía pero para él. Sí, pero don Héctor, mire, el problema del coronel no estuvo en amenazar los periodistas y los comunicadores. El problema del coronel estuvo que involucró al ministro de las Fuerzas Armadas, al director de la policía y al excelentísimo señor presidente de la República. Le echó una cosa de aquella, le echó una vaina. ¿Por qué le echó una vaina? Porque dijo que era un mandato del presidente de la República de no respetar los medios de comunicación y los periodistas, y que cuando usted iba a hacer un trabajo periodístico tenía que hacer una ruta crítica y especificarle dónde usted iba. Eso dice que ese coronel estaba fuera de órbita, pero aparte de eso, lamentablemente hay volvió al trujillato. También en la población. ¿Cómo fue? Con relación al toque de queda. La población está indignada. No es justo que se someta a un pueblo
a trancarlo a las 12 del mediodía, cuando mucha gente vive del puro empleo, que se gana la vida en la calle. Entonces, se va a llevar el país a la quiebra total. Nibaldo, los restaurantes, Nibaldo, los hoteles. Nibaldo, la medida, oiga, la medida hay Nibaldo, que tomarla. Nibaldo, pero, oiga, déjeme decirle. En Estados Unidos, usted entró ahí, oiga, Estados Unidos, escúcheme, mire que lo que está pasa. Abierto. Escúcheme, muchos países. Escúcheme. Está bien que se tome la medida, escúcheme, pero no tan Nibaldo, drástica. Espérese, así. Nibaldo, escúcheme. Lo que pasa es que se ha dicho que para controlar el contagio hay que lavarse las manos, usar mascarilla y el distanciamiento social. Y eso es lo que menos estamos haciendo aquí. Usted trabaja en los barrios y es como que la gente se olvidó que el virus existe. Pero espera, pandemia. Esto, existe. Pero eso es cierto. Esto. Pero entonces, esas medidas son por eso. Es respuesta a lo que la gente hace. Sí, es cierto, pero se está trancando al pueblo, principalmente en los barrios pobres, mientras los ricos están haciendo fiesta en su villa y en hoteles, gozando y disfrutando, y los pobres trancados. Eso no es justo. Yo comparto el criterio de Nibaldo. Ahora bien, Abinader quiere resolver el problema del COVID. Pues que mande a buscar la vacuna ya, que no espere marzo, como están haciendo exacto, la mayoría, ya los, como están haciendo la mayoría, la mayoría de países Latina latinoamericanos. Ya han iniciado este proceso. Es pobre, ¿por qué esperar? Nibaldo. Pero, ven acá, Francia, pobreza para una cosa. Para una cosa, pobreza. Y por ahí no andan los funcionarios del gobierno exhibiendo carros lujosos ya y jipetas lujosas y esa. Eso lo fían. No, pero no es que lo fían. Eso pero lo fían. Si se fía es porque desde que a mí me nombran como funcionario me fían. Pero, ahora lo que yo mucho eso, perdón, estaba en la oposición. Lo que yo sí valoro de Luis Abinader es lo que está haciendo con la Policía Nacional. ¿Qué hizo con la claro, policía? Claro, el aumento a los policías partiendo de raso. ¿Y no era $500? No ganaban dinero y ya hoy día los policías por lo menos pueden decir que pueden hacer su compra, pueden ir al médico porque también hay un seguro médico para ellos en SENASA. Eso es importante. Eso es muy importante porque está valorando a la Policía Nacional. Ahora, yo no comparto la posición de Luis Abinader en relación a la reforma policial que él ha planteado. ¿Por qué? Porque no se trata de reforma. Lo más importante es la transformación de cuajo desde abajo, porque ahí tú le puedes aumentar a la Policía Nacional, le puedes hacer de todo, pero si tú no reeducas a la población en sentido general, desde los hogares, con una campaña sistemática, para que la gente que salga de ahí, el día que le toque engancharse a las fuerzas públicas, a la Policía Nacional, al ejército, pues no cometan delitos, atracos y robos. Porque es que la sociedad anda perdida. Y si la sociedad anda perdida, es difícil que los policías también no cometan actos delictivos. Eso es lógico. Ahora bien, yo pienso que hay que seguir profundizando medidas importantes. Porque en los Estados Unidos, los países desarrollados, han hecho grandes aportes y han frenado la delincuencia, pero sobre bases reales, objetivas. La sociedad necesita mejores... Tú lo que planteas, Francis, escúchame, es que no solamente se le aumenta a los policías, sino más bien que vaya acorde con transformar esa policía que hoy en día tiene una mala imagen ante la población dominicana. Pero, Nibaldo, por la actitud y por la medida represiva que toma a veces en contra del mismo pueblo. Entonces, eso tiene que empezar a cambiar. Ahora mismo sucedió un caso lo que del todo coronel, el mundo sabe. Lo del coronel. Pero mire, Nibaldo. Que a mí es algo que tiene que ser aclarado porque la versión que ha dado la Policía Nacional, el pueblo no la comparte. No es cierto. Nadie está de acuerdo con esa versión. Ustedes están preocupados. Es algo que debe ser aclarado. Mire, ustedes están preocupados por esa versión. Yo, no obstante, estoy preocupado. ¿Por qué versión? Primero, los policías no se respetan uno con otro. De coronel a coronel se mencionan la madre. Un cabo mata a un coronel. Un sargento agarra a un general y se lo come vivo. Un amerrazo agarra a un general, también se lo come vivo. Eso me preocupa. ¿Y por qué me preocupa? Porque cuando usted ve que un raso le falta el respeto a un general, las cosas andan mal. Y no es el caso del raso y el general, porque en ese caso el general le faltó al raso, al país y a las leyes de la República Dominicana. ¿Por qué le faltó al raso? No, pero tú estás hablando de Boca Chica. No, perdón. No, está hablando de diferentes temas. Yo estoy hablando especialmente del raso que agarró el general Infraganti, donde lo agarró mal parqueado.
Y todo el mundo condenó al raso que le faltó el respeto al general. El único caso que el raso hizo mal en ese caso fue, valga la redundancia, no ponerle la multa al general. Porque si Alex Aquino o Héctor Reynoso o cualquier ciudadano o transeúnte que se parquea así, van y le ponen la multa y después le preguntan que, quién es usted. En este caso, el raso al general siempre lo trató con respeto y cariño. Lo que pasa es que el general piensa que está en el gobierno del PLD, que tiene todos los rangos que tenía, que tiene el poder que no tenía me venga con para PLD, querer a que no sea la gente. Pero que no me venga con el PLD. Estaba gobernando Luis Abinader. De que la era medida funcionario que se toma, cuando el gobierno de Leonel estuvo en Sestur. Sí, en Sestur. Pues el director no, de Sestur. Ese general de la policía está siendo cuestionado por la sociedad, ciertamente, no hay duda. Porque todo el mundo sabe que los vehículos... vamos a callar, No, pero tú estás hablando de otra cosa. Pero hay una cosa importante. ¿A usted asignó un vehículo de eso, de Jaime Marte? Jamás, nunca lo vi. Y me hace falta, porque no lo tengo. Pero un vehículo robado, ¿te hacía falta a ti? No, robado. Tú dijiste no, que te hacía falta. Asignaron vehículo. Yo me estoy refiriendo. No, pues hay instituciones que lo asignan. Y yo lo si me lo asignan, a mí no hay problema, lo acepto. Porque soy un ciudadano que necesito. Ahora, esto, hay una cosa importante. La sociedad, vuelvo y reitero, que anda mal. Porque mire, el diputado Sadoki. Ya para finalizar. PRM, perdón, para déjame terminar, Divaldo. Sí, del PRM. El problema de Sadoki, el dirigente del PRD. Sadoki Duarte. Sí. Es la sociedad que anda mal, señores. Porque mira, este es un político diferente a un policía. Y sin embargo, mira la tropelía que comete contra una dama policía que debería ser respetada porque estaba cumpliendo sus funciones. ¿Y qué dijo el presidente Abinader? Bueno, tomó una medida. Que no hay rango por encima, no hay rango. Por encima de la ley. Habría por que encima darle de la ley. Habría que darle seguimiento a ver si es verdad lo que está diciendo. Porque muchos... Ah, ¿tú no crees en el presidente? No, hay muchas veces que el presidente dice una cosa y por debajo de la mesa se hace otra. Por ejemplo, para citarte algo. Sí, para cerrar, que nos y vamos. Y no dijo Luis Abinader que los bonos iban a ser entregados al pueblo y sin embargo son los dirigentes que lo tienen. ¿Cuáles dirigentes? Los dirigentes. Los dirigentes del PRM. Claro que sí. No, se lo entregó al pueblo. ¿Cómo? ¿A dónde? Se lo entregó al pueblo, en todos los barrios. Muchas gracias. Muchas gracias. He conversado con Alex, Francis y Nibaldo en estos comentarios en esta super maquinaria. Quédense ahí que todavía nos queda mucho contenido en esta super maquinaria. Pa'l capotillo, pa'l capotillo. Ya estamos de regreso, Yesenia, pero tú estás muy bella. Ay, muñeca, ¿tú sabes por qué? ¿O no? Ay. Tú y yo siempre estamos bellas y preciosas porque nuestro pelo está tendido en las mejores manos. Ay, en el Salón Mariu. Yo señores, estoy encantada, Yesenia. Da una vueltecita, realmente, mira esta melena. Miren esto. Natural, señores. Mío, sin extensiones, nada gracias. De extensiones. Y el mío, como siempre me ha gustado mi corte, ya ustedes lo pueden también tener. Señores, las mejores atenciones en Mariu. Aquí están los teléfonos está. En pantallas. En pantalla. Claro que sí, están en pantalla. Con espagueti, el Instagram ¿hiciste? También. Claro que sí. Comiste espagueti. Así mi amor. Arrancó el toque de queda los domingos por Super Canal Caribe Internacional. Esto es Reynoso y su maquinaria. Se lo dice Felito Piano, la industria.